Gracias a Dios, te digo que no hay un problema. Domine de las fuerzas, estás para la corazón y tiene un feliz en Jesucristo. Domine de los años de él, tienes para los que no se gastan en el ser en los. Y cuando se gastan en el ser, se te entrega el Señor. Quisiera ser esta palabra sin ser en los. Bueno, y tú solo son sus ojos, sus ojos, decimos Jesucristo. Comenzamos a vivir en gloria y en paz. Amén. Dámenos tu corazón. Bueno, allí en la misma son los amigos en el cielo, y también que regresó, crisis que ya está en mí. Presínete a ese negocio, según un terrible variado. Perdón, no son bien, es un crimen futuro. De tanto de ver que hay libertad de Espíritu Santo y de Dios, pero me aseguro que se lo hago. Lección de Cristo de la Gloria de Apóstol de Amor, los grandes servidores son los que están en mí, según un carácter vivo. Si en según un carácter presente, se morirá en mí. Si aún escribe un facto a cada vez notificado, notificaré y decidiré. Recupe el espíritu de adulto y su infinite. No tenemos el
todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No han recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor. Han recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. Y el mismo Espíritu testifica, aún con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Nos ponemos ahí. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este le fue acusado como dilapidador de su bien. Lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque en adelante ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita este trabajo. Para acabar no valgo, mendigar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que haré, para que una vez removido de mi trabajo, haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y este le respondió, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 cargas de trigo. Le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Y yo les digo a ustedes, háganse amigos con el inicuo dinero